Mira. ¿Y la niña chocó banana? Hello. No, también, mi amor. Sí, voy a poner aquí. Soy la niña chocó banana. Hello. Hola, profe. Hi. Hello. Hi. Hello, teacher. Hi. Welcome, welcome. All right, welcome. We're about to begin here shortly. Thank you for joining. All right. Let me see. Okay. All right. Thank you for joining. Thank you. We're about to begin here in about 2 minutes, so get ready. All right, let me see. Let me see. Okay, great. Awesome. We are about to begin. Let me see. Let me see. Okay, students, how was your day today? Let me see, están entrando algunos. All right, let me go get some water and I'll be right back, okay? I'm going to be right back in about 30 seconds. Okay, let's begin. All right, thank you for joining today. I'm going to take the first attendance. All right, the first attendance, let me see. Vamos a ver aquí, Thursday. All right. Okay, Alan Enrique Rosales. Alex, present. Okay, thank you. Alberto Enrique. Present. Mesa. All right, thank you. Alejandra Guevara. Alejandra Guevara. Okay, no respuesta. Alexandra Rendón. Alexandra Rendón. Okay, no respuesta. Ana Noemí Hernández. Teacher. Okay, thank you. Present. All right, great. Andrea? Present, teacher. Rosales? All right, thank you. Blanca Aquino? Teacher, oh, sorry, no tenía audífonos y no escuché si me pasó lista ya. Sí, ya la llamé. Alejandra? Sí, ya la llamé. Sí, sorry.
Okay. Okay, ya se lo cambié. Okay? Okay, thank you. All right. La vi que entró cuando estaba llamando su nombre. Blanca Aquino. Blanca Aquino. Una vez más, ok, no hay respuesta. Brian Escamilla. Present. Right, ok, thank you. Let me see. Carlos Portillo. Present. Ok, thank you. All right, Carlos Hernandez. Present. All right, thank you. Cesar Ramos. Present. All right, thank you. Christian Alegría. Present, teacher. Okay, thank you. All right, Damaris. Present, teacher. Okay, thank you. Present. Okay, I see you. Hello. All right. Elian González. Buenas noches, teacher. Elian, Elian González. Present, teacher. Okay, thank you. Stephanie Garcia. Present, teacher. Okay, thank you. Fatima López. Fatima. Present, okay, thank you. See. And then next is Gabriela. Perdomo. Present, teacher. All right, thank you. Let me see. All right. Giovanni Lara. Present, teacher. Thank you. Jessica Estrada. Jessica Estrada. Okay, no hay respuesta. Marbeli. Present, teacher. Okay, thank you. Let me see. María de Los Ángeles. Present, teacher. Thank you. María Magdalena. Present, teacher. Okay, thank you. Nelly Enriquez. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Cruz. Present. All right, let me see. Tania Rodriguez. Tania Rodriguez. Tania Rodriguez. Okay, let me see. No respuesta. All right, Jamie. Present. All right, thank you. Okay, let me see. Okay, class, let's continue. All right. Can someone, alguien le puede compartir ahí a Tania el link, por favor? Recuerden que trato de no usar el teléfono cuando estoy en clase. Así es que no lo veo. Alguien lo comentó ahorita, pero yo prácticamente dejo el phone a un lado. Ya cuando ya voy a prepararme para la clase. Si alguien lo puede compartir, por favor, al grupo. All right. Porque entonces estaría quitándole los minutos a ustedes. All right. Let's continue. Ok, esa era la lista de asistencia. Uno. All right. Let's continue. ¿Alguien que me interrumpió cuando estaba haciendo la lista de asistencia? ¿Quién era? Hola, buenas noches, teacher. Yo entré cuando usted estaba pasando asistencia y creo que me mencionó antes y tengo sí. Un poco mal el internet. Okay. Alexandra. Ok, trate de entrar entonces unos 5 minutos antes, ok. Le voy a poner ahorita presente para no estar pausando porque uso la otra computadora aquí para hacer la lista de asistencia y me estoy desviando aquí. Recuerde, la clase empieza a las 8, si pueden entrar un poquito antes, mejor, right? Ok, gracias. Ok, Alexandra. All right. Gracias. Sí. Thank you, no problem. Ok, now, les voy a comentar algo. Cuando la área administrativa les manda un mensaje al grupo, y dicen que algunos no han cumplido con las plataformas, las tareas en la plataforma, eso dice mucho, ¿ok? Cuando ya el área administrativa está observando, ¿ok? Eso significa que ya miraron la lista, ¿right? Y lo pusieron en el grupo, lo puso el área administrativa, ella lo puso, ¿right?
Ahí lo pueden ver en el chat. No fui yo. Ya después, lo tuve que hacer yo. Yo les vengo diciendo desde el lunes que si no hacían las tareas en la plataforma, iba a mandar un listado. El listado ya lo mandé. All right? ¿Qué quiere decir eso? Que si para hoy, para las 12, aún dicen yo no lo voy a hacer, ahí ya estoy libre yo, porque ya hice mi parte. Ahí cada quien. ¿Ok? Recuerden, si van a empezar así, allá ustedes si quieren salir cada semana en un listado. Al final, después no anden, dice el teacher, right? Desde el lunes les vengo diciendo a algunos. Y esto no lo tomen como un regaño, ¿ok? Tómenlo como un consejo. Si quieren seguir con algo positivo, lo único que se les pide es que hagan unas 5 actividades, 3 actividades en una sección y como 4 en otra. All right? Es todo. Pero si no pueden cumplir con eso, ¿esperan ustedes que se les cumpla al final también? ¿Van a esperar ustedes que se les cumpla al 100%? Si ustedes no empiezan a cumplir, llevamos ya la primera semana. Y ya estoy viendo ya movimientos administrativos. Y eso a mí no me parece. ¿Saben por qué? Porque yo cuido mis alumnos. Pero si ustedes no se quieren cuidar por sí mismos, yo me aparto. ¿Ok? Si usted dice, yo me voy, me aviento, bye bye. All right? Pero si usted dice, teacher, ayúdeme. Aquí hay personas, aquí, y no me van a dejar mentir, que a las 11 de la noche y algo, 11 y 12, yo estaba ahí ayudándoles. Y están aquí presentes. No pueden decir que no. En la mediodía, cuando estaba almorzando, también tuve que parar para ayudar. Pero eso no lo digo por, ah, mire, no, porque es mi compromiso con ustedes. Y el compromiso conmigo de ustedes, o compromiso propio de ustedes, para aquellos que están en ese listado, eso yo quiero, yo no quiero hacer el listado. ¿Saben por qué? Porque tengo que tardarme, tengo que analizar, tengo que ver los números, tengo que estar colocando, tengo que estar mandando mensajes, tengo que hablar con la área administrativa. ¿Y para qué? ¿Para qué si ya desde el lunes se los vengo diciendo? All right? Yo pienso que no he tenido un grupo tanto así como hoy, de tantos nombres. He tenido uno o dos que al final pues quedaron sin beca. Pero ya la primera semana ya tengo 2, 4, 6, 8, 8. O sea que casi el 30, 33% de ustedes son 25, 26. No puede ser. Yo no sé si no me entendieron o quieren que, no sé. ¿Quieren quizás que le llame la atención la área administrativa? ¿O qué? Ya pusieron el mensaje en el grupo, right, temprano. No lleguemos a eso. Vamos iniciando. Todos ustedes ya pasaron por el nivel 1. Saben, ya tienen conocimiento de que se tiene que hacer. Ahora está más estricto esto. All right? Por favor, aquellos que ya terminaron su nota, ya la coloqué. Ya está en la plataforma. Porque a las 12 hoy, hoy a las 12, yo mando esas notas. ¿Ok? Ya mañana no hay clases. Mañana, yo estoy libre mañana. ¿All right? So remember that. Tuvieron toda la semana para preguntarme. Algunos ni una actividad han hecho. Ni tan solo una. Allá ustedes. Yo hasta aquí nomás, o sea, yo puedo hacer nomás, yo nomás puedo hacer lo suficiente por usted. Ayudarles con gusto. Si ustedes me preguntan, yo les ayudo. Pero si no lo hacen, I'm sorry. Ahí lo lamento. All right? Pero vamos a continuar. Alejandra, ¿tiene una pregunta? Sí, teacher. Yo, de hecho, ayer no había hecho nada. Pero ahora me llevé la compu para el trabajo y en el almuerzo estuve trabajando. Ya cuando ya casi me venía, porque yo vengo a mi casa a las 7. Ajá, entonces, no iba a tener tiempo. Pero ya estuvo. Ya, entonces, los que no están en este listado, pues ya están satisfactoriamente, ¿ok? Everything's good. Bórreme del listado negro, teacher. No, es que usted no está. Usted no está en el listado. Ah, ok, mejor. El listado lo mandé al grupo. Ahí lo puede ver. Ahí lo pueden ver todo. Ok. Son 2, 4, 6, 8. Recuerden, esto es una, como un,
como, how can I say it, like, ok, tienen hasta las 12 para hoy hacerlo. Todavía tienen tiempo, ok, pero tienen hasta las 12, right? Ahí mire algunos que estaban como trabajando como 10 minutos antes de la clase, right? Y ahí ya, yo no puedo estar esperando ahí. Vamos a ver que yo tengo que preparar mi clase también, right? Entonces, si saben que van a llegar tarde como Alejandra, pues ayer lo hubieran hecho, hoy en la mañana. Yo se lo dije, voy a mandar un listado, right? Cumplí. Ahora espero que cumplan ustedes, right? Cumplan ustedes por su propio bien, all right? Y aquí estoy, cualquier duda, siempre estoy disponible para ayudarles. All right? So, okay, let's continue. Sí, algunos llegaron cerca, right? Recuerden, la nota mínima que acepta INSAFOR es 80, el 80%. Cualquier nota menos de eso, yo la puedo colocar, pero va a salir rojo automáticamente si es menos de 80. Si no es 8-0 para arriba, ¡pup!, va a salir rojo. Y la persona que lo ve, le va a luciar así los ojos. Right? Así, ¿quién es esta persona? Y ahí se encarga, ahí ya no sería yo, sino que se encargaría con la área administrativa ustedes. Ya no conmigo. All right. So, let's continue. All right. Let me see. Okay, class. So, today is Thursday, right? Hoy es el último día de semana, all right? Y para aquellos que hicieron las tareas, ni me escuchen, ¿ok? Ni me pongan atención. Hagan como que no he dicho nada. All right? Esto nomás es para los 8 que tengo en el listado. All right. Let's continue. All right? ¿Y qué pasó allí? ¿Ya vieron lo que pasó? Perdí como 8 minutos de clase. All right? Y eso no quiero estar haciéndolo para aquellos, quitándole los minutos para aquellos que sí cumplen. All right? No quiero estar haciendo esto todos los jueves. La otra semana va a ser lo mismo. Espero avancen. Algunos ya hicieron hasta la tercera. Algunos hasta el midterm han hecho. Excelente. Los felicito y las felicito. Entre más pronto terminen, más rápido se les facilita la beca para el siguiente módulo. All right. Let me see. Pero si están saliendo listados cada semana. Bueno. Let me see. Okay, class. Today is Thursday. Thank you for joining. And we are going to do reading comprehension, all right? Alejandra, can you read, please? Alejandra, Alejandra. Rising, Rakesh. Mm-hmm. Alejandra Guevara, diga. Sí. Reading comprehension. Comprehension. Teacher Harry, Thursday, March. And 10, 70. Okay, very good. 70, 32. Okay, 2022. 2022, class number 4. Excellent, good job. Esa, good job. Thank you, Alejandra. All right. You're welcome. All right, thank you. All right, now, reading comprehension. ¿Qué quiere decir reading comprehension? Es comprensión de lectura. Lectura, right? Comprensión de lectura. Yes. All right. Now, ¿qué vamos a ver más de esto? Vamos a ver también, voy a colocar aquí porque lo puse ya al último momento. There is and there are. Right? Lo tengo aquí, pero no lo puse aquí. Pero lo voy a poner ya para que lo vean. Ok, there is and there are, lo vamos a ver en la otra diapositiva, pero aquí para que tengan una idea what we're going to do today. All right, we're going to do there is and there are. One is singular and one is plural. Una es plural y la otra, la principal, es singular. Ok, vamos a hacer unas pequeñas actividades aquí en clase, pero primero vamos a hacer lo que es reading comprehension. Aquí quiero escucharlos y escucharlas, ok? I want to hear you para yo también ayudarles en la pronunciación, la entonación de palabras, alright? Y eso está en la plataforma de ustedes, alright? Quizás algunos la leyeron, algunos no, alright? But, let's continue. Cuando llame su nombre, usted va a leer hasta el punto, alright? Oscar Cruz, dale. Ok. In San Antonio, Texas, there Texas. 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 No, no.
Texas. There is a purple house. Very good. Hasta el punto, right? There is a purple house, right? Very good. ¿Qué quiere decir purple? ¿Qué palabra es purple? Pues es morado. 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 Very good. Entonces estamos hablando de una casa morada. Morada. Very good, right? ¿En casa dónde? Morada. Yeah, in San Antonio, Texas. ¿Alguien de ustedes ha visitado Texas? Yes. Yes? No. No? Okay. No. Oscar, ¿qué parte de Texas? Houston. Houston, okay, yes, Houston is nice, right? Houston está super bonito, right? Super bonito, right? Yes, it's nice. Very good. ¿Y Dallas? Right. Dallas too, right? Yes, Dallas too. Dallas too, right? Fort Worth, toda esa área, right? Dallas, Fort Worth, Dallas, Austin, San Antonio, Houston, El Paso, Laredo, todas esas zonas son bonitas, Corpus Christi. Right. So, all right. Yeah, I've been to Texas. I have been to Texas. I have been to Dallas, to Houston. Nunca fui a Austin. I've been to different states in the United States, right? Pienso que el lugar más bonito en Estados Unidos para mí fue Colorado. Colorado, los campamentos de Colorado. Wow. Esa, lo verde que se ve. Mountains. Nice. Okay, let's continue. Ana Hernandez, can you continue, please? Okay, teacher. This house is the home of Sandra Cisneros. Very good. Thank you. All right. This house is the home of Sandra Cisneros. Perfect. Gabriela Perdomo. Mr. Cisneros? Mrs.? All right. Miss. Miss. Okay. Yes. Mrs. Neros is a Mexican American writer. American writer. Excellent. Very good. Thank you. Alberto Mesa. She is famous for her interesting stories. Her. Her. Very good. Very good. Christian Alegría. Christian Alegría. One, two, three. Okay, Jamie Aguiñada. Continue, please. ¿Desde dónde? Okay. Carlos Hernández, puede continuar, por favor. Yes, teacher. The house has a porch with a pink floor. Very good. Excellent. Excellent. Let me see quién está poniendo atención aquí. Alan Rosales. The rooms are green, pink and purple. Very good, excellent, excellent, very good. Marbeli. There are many books and colorful paintings. Very good, excellent. Cesar Ramos. There are many books and colorful paintings. Okay, lo mismo que leyó la compañera, right? Okay, sorry, perdón. Puedo continuar, si quiere. Okay, continue, please. Remember, please pay attention, porque cuando lo llame, usted sigue, right? O la persona sigue. Y si no está poniendo atención, no va a saber dónde vamos. Continue, César, por favor. Many other houses near Miss Cinero's house are white or beige. So her house is very different. Very good, excellent. Right here. Aquí, houses. Houses. Very good. Thank you. Let me see. Fátima López. Yes, teacher. Okay, ¿puede continuar, por favor? Some of her neighbors. In her house is too colorful, but Hello? Colorful. Okay. All right. So some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Neros loves it, right? Loves it. All right. Continue on the top, please. Vamos a ver, siguiente paragraph.
María Magdalena. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Okay, la palabra es native. 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 Very good. Okay. Very good. Thank you. Andrea Burgos. Yes, teacher. Most people stay in hotels, but But some people stay in traditional Native American homes called hogans. All right, very good. Yes, Andrea, good job. Good job, right? Native American homes. Maria de Los Angeles, can you continue, please? Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her hogan. Okay, can you repeat this word right here? Invites. 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 All right, very invite. Good. Very good. Invites. ¿Qué quiere decir invites? Invitación. Yeah. It is Nelson, a teacher from Arizona, invita a visitantes, right? Invitación. Yeah, to invite, right? Yes. De la palabra latín de invite, de invitar, right? Very good. Continue, please, Elian González. Teacher, disculpe, ¿y cómo se pronuncia visitors? Visitors, está bien, visitors. Lo puede decir visitors or visitors. Visitors. Yes, both ways are correct. Very good. You did it correctly. Elian González, lo escucho. Okay, no se le escucha nada. Brian Isaac, can you continue, please? Quedando un poquito afónico y no se puede pronunciar bien. No problem. I will call on someone else. No problem. Okay. Giovanni, can you continue, please? Okay. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood burning stove. Stove. ¿Qué es stove? What is a stove? Cocina, estufa. Una estufa, right? So, ¿qué tipo de estufa es? Wood burning. Está de horno. Ajá, pero ¿qué se usa aquí? Leña. Leña, right? Yes. Leña. Yeah. Es como un horno tradicional de aquí de El Salvador. Yeah, right? Lo podemos ver, right? Yes, a mí me encanta ver eso, right? Que está la mujer ahí cocinada con la leña y tienen como un gran sopón así, right? Yeah, sopa y de pata, de todo, right? Yes, very good. All right, that is a wood. Y que acá está la cocina, teacher. Uh-huh. But the stove, yeah, the stove is like wood burning, meaning aquí wood. Wood significa madera, right? O leña. Wood burning. So aquí están, ya pueden imaginarse como, yeah, right? Está con la leña ahí, right? And making soup, right? Soup. Recuerde que aquí estamos hablando de qué? De un lugar en Arizona. ¿Y qué? ¿Quiénes son las personas que están ahí, habitantes ahí? ¿Qué quiere decir Native American? Los hogans, le llaman los hogans. Ok, los llaman called hogans, right? Pero qué tipo, sí, that's correct, es correcto. Pero ¿cómo se le llaman estas personas? Nativos. Yes. American tribes. Yes, son nativos, right? Nativos, right? Natives, right? Sí, tienen sus propias tribus, right? Créanlo, Estados Unidos todavía existen, right? They're still there. In Oklahoma, in Arizona, somewhere in Nevada, Las Vegas, right? Ahí también todavía. Okay, let me see. Continue, please. Finalize. Damaris, ¿puede finalizar, please? Miss Nelson, teacher, her guest about Native American tradition. Native. 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 Native.
Esa, very good. Thank Native. You. Yes, perfect, right? Yes, así. Okay. Okay, so Miss Nelson, all right, she teaches her guests. ¿Qué quiere decir guests? What are guests? Como invitados. Yes, los huéspedes, los visitantes, right? Yes, the people que llegan a visitarla, right? She teaches her guests about Native American traditions. So ella se sienta ahí y les enseña las tradiciones de los nativos, right? ¿Hay lugares aquí en El Salvador que hacen lo mismo? Are there any places here in El Salvador that you go y les hablan sobre los nativos? He ido yo al Panchimalco. Tazumal, he ido. ¿Ah? Panchimalco. Okay, yes. All right. ¿Y aquí en El Salvador? Any place? Sí, aquí en Panchimalco es como Salvador, Panchimalco, un departamento. Okay. Okay. ¿Otra zona? Ya dijeron dos Panchimalco. ¿Otra zona? Aquí en El Salvador. Y lo Vasco. Okay, yes. All right. Okay. ¿Alguien ha ido? Huizalco. Yeah, all right. Has anyone ever been to Cazumal? ¿Alguien ha ido a visitar Cazumal? Yes. All right. Yes. Casa de Cristal también. Casa de Cristal, all right. So that we have some traditions also here in El Salvador too, right? Nosotros también tenemos lo que es algunas tradiciones nativas, right? Ya sean los mayans, right? Con respecto a los mayas. Okay, that was a little reading activity. I wanted to hear some of you speak. And now, vamos a hacer un poquito de gramática. A little bit of grammar, okay? Let me see. Before we go, ¿alguna pregunta sobre alguna palabra aquí que no entendieron? Anyone? Quizás diga, teacher, yo no sé qué era eso. Right. ¿Alguna palabra? Anything? No? One, two. Yo sí. Okay, yeah, please ask. Paintings, no sé qué es, la verdad. Ah, aquí, colorful paintings, pinturas con bastante color. Okay, pinturas. Gracias. Son pinturas, paintings. Right. Qué bonitas pinturas, y las ve uno así, right? Grandes, con diferentes colores. Those are paintings. Thank you for asking, okay, gracias por preguntar. Let's continue. All right, let's look at the grammar. Now, there are. Vamos a llamar a alguien. There is and there are. Tania Stephanie. Tania Stephanie. They are bed in the bedroom. Okay. There's they're not sofa in the bedroom. Okay, pronunciemos la S. There's. There's. Eso, very good. The next one. There isn't a table in the kitchen. Very good, excellent, thank you. All right. Como pueden ver, aquí hay contracciones. Right? There's. ¿Qué quiere? There's. ¿Qué es la contracción de there's? Aquí está, miren. There is. There is. Eso significa que. There is. Yes. Right? Hay una cama en la recámara. Right? There's a bed in the bedroom. There's no sofa. No hay sofá en la recámara. No sofa. There isn't a table, right? No hay una mesa en la cocina. Very good. There isn't a table, right? Aquí dice que no hay. Okay. Y aquí lo que hay son contracciones. All right. Pueden decir there's no o there isn't para singular. All right. No hay. Isn't. El is es para singular, right? There isn't a, y como pueden ver el artículo a. ¿El qué significa el a en español? Una. Un o una, right? Un carro o una. Mes.
Una bicicleta, right? Okay. A book, a car, a bicycle. Estos se llaman articles. Esto lo vieron en principiante 1, ¿verdad? El artículo A. ¿Sí? ¿No? Yes. Sí, lo vimos. Preposiciones. All right, very good. Now, what about right here? Vean aquí estas palabras. Some, no, any. Elian González, can you read, please? There are. Se oye, teacher. Sí, lo escucho. Okay. There are some chairs in the kitchen. Very good. There are no chairs in the living room. Okay, vamos a mejorar la pronunciación. Chairs. 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 All right. Chairs. There are, very good. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. Mucho mejor. Very good. Perfect. All right. Excellent. Great. Teacher. Dígame. Is chair or chairs? Chairs. Chairs. All right. Okay. Chairs es plural. Chair es una silla. Okay. Chair. Chair es singular. Chairs es plural. Chairs. Okay. Now, si ustedes pueden ver aquí, desde el momento que utilizamos el there are, ¿es singular o plural, clase? Plural. Plural. All right. Plural, teacher. All right. Very good. Plural. Cuando hablamos en there are, es plural. Cuando hablamos de there is singular. Ok, se lo voy a escribir. Es singular. All right, porque a algunos les gusta que les escriba. Right? There is singular. Yes. Right? There are plural. Entonces, eso quiere decir que ya no se pueden equivocar. Right? ¿Por qué? Porque aquí está. There are plural. There is singular. Right? Ahorita lo vamos a hacer. Vamos a hacer una actividad. Okay, right. All right, ¿ya lo notaron? ¿Ya lo escribieron? Yo lo voy a quitar. All right. There is singular, and there are is plural. Okay, escucho. There are. Hay mucha interferencia. Okay, let me see. Si tienen algo de ruido en la casa, por favor, desactiven el micrófono, lo apaguen, por favor. Puedo escuchar. No sé quién es. All right, there is and there are. Singular and plural. All right, so you know that. ¿Qué saben eso? Voy a borrar. And let's continue para poder escribir más. Okay, ¿qué quiere decir? Some. Some. There algunos. Are. Algunos. Algunas. O algunas. Algunas o algunos, dependiendo, como en español es. Es un idioma. Algunas. De género, right? Algunas sillas, right? Pero si fuera carros, dijéramos algunos carros, right? So, it depends, right? Pero some significa algunos o algunas, right? Aquí, que no, no hay. There are no. No hay sillas. No hay. No. There are no chairs, right? There aren't any. No hay ningunas. Ninguna o ninguno. Yeah, right? No hay ningunas porque es plural. All right? No hay ningunas sillas porque estamos hablando de sillas. No hay ningunas sillas. There aren't any chairs in the living room, right? Now, veamos. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre some y any? Ok. Some significa que hay algunas. Y la any es que there aren't any significa que no hay ningunas. Teacher. Alright. O no hay. Alright. There aren't any significa que no hay nada aquí. No hay nada de sillas, right? Y la otra, hay algunas sillas. Alright. Y la otra dice que no hay sillas. Las dos son negativas aquí. Alright. Pero ahí nomás para ver dos formas de decir que no hay. Ok. Ok. Por ejemplo, cuando decimos en español, no hay nadie aquí.
Right? Podemos decir, no hay nadie aquí, o podemos decir, no hay ninguna persona aquí. ¿Cuál es la correcta? Las dos significan que no hay nadie, right? So, no se vaya a complicar y sea como decir técnicamente, right? Pero estamos hablando de que no, right? Si yo digo, mira, no, no hay nadie aquí, no hay ninguna persona de aquí, right? Siempre estoy hablando que no hay nada, o sea, no, que no, right? It's negative, right? No hay ninguna persona aquí, no hay personas en esta aula. Still negative, right? Pero la diferencia entre some es que sí hay, pero no hay muchas, hay algunas, right? Quizás no todas, right? Por ejemplo, si yo quiero decirles, un ejemplo, look, I have, do you have una fruta, dígame una fruta ahí. Alguien que me diga una fruta. ¿Ah? Apple. Okay, apple, right? Y, hey, yo quiero una manzana, right? I want an apple. Y alguien que me puede decir, ahí hay algunas en la mesa. ¿Cómo me lo dijeran? There are some apples on the table. Okay. Ok, la preposición in la cambiaremos a on. On. Sobre la mesa, right? Están arriba, right? So they're on the table, right? So vamos a decir, there are some apples on the table. Y si yo digo, voy a agarrar unas manzanas porque yo sé que tenía ahí 10 en la refrigeradora. Y ya se las comió usted, Alejandra Guevara. Y no me dejó ninguna. ¿Cómo me dijera a mí entonces? In the refrigerator, right? O me pueden decir, there are no apples, right? In the refrigerator. También pueden decir any, right? Normalmente cuando utilizamos, le voy a dar un pequeño detallito, normalmente cuando usamos el any es porque tendrían que haber algo o hubieron en algún momento, pero ya no hay, right? Mira, ya no hay ninguna, ahí la merece, right? There aren't any, right? So that is the difference, esa es la diferencia entre some, there are no, aquí nomás estamos diciendo no hay, y ya está, aquí es no hay ninguna. Right? Quizás en algún momento hubieron, pero ahorita ya no hay ninguna. Se terminaron, right? No me dejaron ninguna a mí, right? So there aren't any. There aren't any, right? Now, ¿por qué estamos practicando esto? Porque la vamos a hacer aquí. Veamos la número uno. La vamos a hacer aquí en clase, together, okay? Ayer las actividades, a cada uno se las califiqué. Les hice las correcciones, right? Si hay alguien que me faltó, por favor, dígame, porque eran como 20. Aquí tengo el listado. All right. It was 24. All right. Aquí tengo todo el listado. Parece que una persona no me lo entregó, right? So, ahí ya sabe quién es. Yo ya no voy a decir quién ni nombres, pero el listado de quienes me lo entregaron, aquí lo tengo. All right. Alguien me preguntó, teacher, ¿y qué nota? All right. Realmente no es nota como oficial, sino que es una nota de cumplimiento. Right? Es todo. Una nota de cumplimiento. Si cumplió, aunque tuvo errores, tiene un 10. Right? Entonces, si en algún momento administración me pregunta sobre ustedes, aquí llevo yo el control de actividades de clase y les puedo decir, ay, esta persona siempre hace las actividades. O fíjese que esta persona nunca las hace. Right? Entonces, así. Pero continuemos. I don't have, esta la vamos a hacer en clase. All right. Damaris, can you do the first one, please? Number one. Hello, Damaris. Okay. ¿Quién quiere hacerla? Voy a ser democrática aquí. ¿Quién quiere decidir? Yo. Okay. ¿Quién es yo? I, Alejandra. Okay, go ahead, Guevara. I don't know how. A table in the bedroom. Okay, very good. Continúa. Table in the bedroom. Okay, there's no table in the bedroom, right?
So, aquí está negativo, right? I don't have. Yo no tengo una mesa en el bedroom, right? Vean aquí. I don't have, right? No tengo. Negativo. Puede decir, si en vez de decir yo no tengo, podemos decir no hay mesa, right? En el que, ¿cómo decimos bedroom? Bedroom. How do you say bedroom in Spanish? Bedroom. Cuarto. En el cuarto, right? En el cuarto, right? En el dormitorio donde duermen, right? En el cuarto. Very good. And there's no. Vamos a utilizar el there aquí en este lado. Y aquí, como pueden ver, hay un subject. Yo tengo, yo no tengo, right? Y aquí vamos a utilizar lo que es el there is. O la contraction, theirs. Y si es plural, ¿cuál vamos a utilizar? Ya se lo di. There. Very good. All right. Now, let's continue. Thank you, Alejandra Guevara. Number two. Who wants to do number two? ¿Quién quiere ser el número dos? Okay, Jamie, go ahead. I have some chairs in the kitchen. Very There's good. There's chairs in the kitchen. Veamos la oración. Veamos la oración, Jamie. Jamie. There are some chairs in the kitchen. Okay. Veamos aquí, dice, I have some. ¿Qué quiere decir some? ¿Qué pasó ahí? Algunas. Ah, entonces aquí. Algunas. Ajá. There are some chairs. Ah, very good. Very good. There are some, right? There are some. A ver, lo voy a hacer un pequeño aquí. Format. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Okay, 14. A ver. Ah, así, ¿lo pueden ver? Okay. Yes. So, there are some. Vamos a utilizar también lo que está aquí. Miren, some, algunas. Estamos viendo algunos, no hay ningunas. Right? So we have to use it here. Aquí está no, aquí some. Right? Aquí no es negativo porque aquí la oración no está en negativo, por lo cual aquí no puede ser negativa. Miraron la primera, dice I don't. Desde el momento que ve negativo, aquí tiene que ser no. No, right? Very good. O negative, o puede ser la any también, right? All right, si son varias. El any, remember, el any también es plural. Les quiero aclarar eso. El any se utiliza para plural no más. All right, only for plural. All right, number three. Who wants to do number three? ¿Quién quiere hacer el número tres? Yo, teacher. Okay, dígame el nombre. Marbeli. Yo, teacher. Okay, dele. Y la siguiente compañera puede ser la otra. All right. Continúo con la cuatro. La tres, quiero decir. I have a stove in the kitchen. A stove. A stove. In the kitchen. Mm-hmm. There is a stove in the kitchen. Excelente. Perfect. There is. Ah. La quité muy rápido. All right. There is a stove in the kitchen. Very good. ¿Por qué utilizó ella el is? Singular. Very good. Y utilizó el artículo a. Entonces significa, aquí está, mire, a. Yo tengo una stove. Entonces, hay una stove in the kitchen, right? La cocina de leña, right? Number four, ¿quién dijo que seguía, quién era la otra compañera? Yo, Damaris Jacobo. Ok, go ahead, Damaris. Yo, Damaris Jacobo. Dele, Damaris. They are. Ok, le puede leer la oración, por favor. I don't. They are. ¿Puede leer oración, por favor? I don't. I don't have
I don't have refrigerio. I don't have a refrigerio. Okay, repitámoslos. I don't have. Okay, va, vamos a corregir. I don't have a refrigerator. Okay, vamos a corregirlo, okay? Vaya, escúcheme. Refrigerator. 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 All right. Refrigerator. 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 Eso, very good. Refrigerator. Okay, mucho mejor. Okay. Yes. Refrigerator, right? I don't have a refrigerator. Entonces, ¿cómo la vamos a poner aquí? I don't have a refrigerator. ¿La respuesta? They are refrigerator. Okay. Pero aquí está negativo. They are. Okay. There is. Okay, ¿dónde está Damaris? There is. Okay. Damaris. They are not refrigerators. Okay. Pausa aquí, pausa. Damaris, primero, usted, yo sí, aquí estoy. Como que usted dice they, no es they, there. Es there are, perdón, there is a refrigerator. Okay, Damaris, una pregunta. Sí, there are, ¿es plural o singular? ¿Damaris? Que se haya cortado, teacher. Tengo problemas con el internet. Ok, yo le escucho. Tengo perfecto. Problemas con el internet. Okay. Yo le escucho perfecto, right? Entonces, le pregunto. Okay. Usted dijo there are, right? Entonces, le pregunto. ¿There are es singular o plural? Pues, plural. Ahora, dígame. ¿La oración aquí es plural o singular? I don't have a refrigerator. Singular. Ah, entonces el there are no lo podemos aplicar. ¿Cuál sería para singular? Sí. There isn't. Pero, ajá. There isn't. Ajá. There isn't a refrigerator. Eso, very good. Yes, there isn't a refrigerator. Perfect. I see. Very good. There isn't. Okay. Perfecto, Damaris. Thank you for participating. Muy bien. All right. Number 5. Eso es. ¿Puedo yo? Dele, Alberto. Nomás dígame su nombre, ¿ok? Porque estoy anotando. Yo quiero la última, teacher. Ok, ¿quién es? ¿Quién es que me dijo yo quiero la última? Andrea. Okay. Andrea, continúa. All right, thank you. Okay, Andrea. Vaya, entonces sería I don't have curtain on the windows. Okay, pronunciamos la S. Curtains. Curtains. All right. Now, hay dos formas de pronunciar esto. Curtains or curtains. 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 All right. Curtains. Curtains. All right, very good. Así también lo puede pronunciar. Curtains or curtains. Oh, yeah. There aren't any curtain on the windows. Okay, pronunciamos la S. Curtains. 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 Very good. Excellent. Perfect. There aren't. Any. Any. All right, puede decir there are any curtains on the window. Very good. All right. Ahora, ¿lo puede decir de otra forma? ¿Clase? Es que como debería de... Sí, yo entiendo. Yeah. Pero está they correcto. Are, ¿no es que está? No. They aren't. Are not. They are not. Ok. There are no curtains. También lo podemos hacer así. Aren't. All right. There are no. All right. Aquí no hay contracción. No van a decir there aren't no. No. No podemos decir there aren't porque ya está en negativo. Okay. So tiene que ser there are no. There are no. Okay. There aren't any. All right. Pero aquí podemos decir there are no curtains on the windows. También, right? Pero como debían de haber. Right, como lo dijo el compañero Alberto, right?
Perfecto. Perfecto, Alberto. Good job. Okay. Thank you, Alberto Mesa. Andrea, final one. I don't have any rugs on the floor. There aren't any rugs on the floor. Okay. Va a decir, ay, ¿qué hice? Right. All right. No mala pronunciación, le voy a ayudar. Rugs. 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 Eso, rugs. Right. Okay. Rugs. Rugs. Very good. There aren't any rugs on the floor. Perfect. Perfect. Good job. Good job. Excellent. Okay, now we're going to do one more activity. Esta está más fácil. All right. We're going to do there is and there are. Okay. Le tomaron captura esto por cualquier duda tengan. You can see it. Okay. Lo voy a borrar porque vamos a la siguiente. Yes, teacher. All right, great. Vamos a la siguiente. Yes, teacher. Okay, la última. Okay. Let me see. Vamos a ponerlo aquí más centrado. Ok. Se ve más nítido aquí, ¿verdad? Esta diapositiva. Ok, veamos aquí. Veamos el cuarto. Let's look at the bedroom. Como pueden ver, there is and there are. There is, there are. Ok. Enfóquense en el cuartito, right? Right? Look at this bedroom. Right? Look at that bedroom. A ver, voy a apagar un micrófono, puedo escuchar como oigo una televisión ahí prendida o algo. All right, let me see. All right, let me see. Okay, complete with there is, there are. All right, let me see. Veamos el vocabulario aquí. A t-shirt on the bed. A t-shirt on the bed. ¿Qué quiere decir eso? A t-shirt on the bed. Nomás eso. Una camisa en la cama. All right. Una camisa sobre la cama. All right. Very good. Right. Very good. Now, ¿es singular o plural? Singular. 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 Okay. Recuerden, aquí yo quiero que ya se empiecen a enfocar. Singular. En singular y plural. All right. Para que no se equivoquen. So, si es singular, ¿cuál vamos a utilizar, clase? There is. So aquí van a poner there is a t-shirt on the bed, right? There is, right? Esto lo vamos a hacer de forma comunicativa, so vamos a hacer speaking, right? No es que se lo puede estar escribiendo, aquí vamos a hacerlo ya speaking, ya como la sabiduría que con la práctica anterior. All right. Now, on the next one. Alejandra Guevara, ¿puede leer aquí el complement? So book on the floor. Y esta S no la quiere poner. Eso. Books, very good, right? There are to the box. Ah, very good. Entonces, books. To the box, books, right? On the floor. Entonces, ¿es singular o plural esta? Es plural. 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 ¿Y cuál usamos plural. Para plural? There are. No, alguien sigue diciendo There are. Okay. Okay. Porque si dice they, there. Está diciendo ellos son dos libros en el piso, right? No. Hay dos libros en el piso, right? Entonces si dicen que they, así lo están diciendo, right? So there. Yes, there. Yes. There. Yes. Right? There are. Next one. Reto a alguien que... Andrea. There is. Ok. A scarf on the floor. Ok, very good. ¿Qué quiere decir scarf? Bufanda. Right? Aquí está, mire. Bufanda. Aquí está, mire. Right here. So, ¿es plural o singular? Singular. Singular. So, there is. Polar. Right? There is. There is a scarf on the floor, right? Hay una bufanda en el piso, right? Como que hay un montón de cosas ahí, right? Okay, there is a.
No. Le voy a dar una clave. Una clave siempre, si cuando vean esto, acuérdense de mí, right? Cada vez que vean el A o el N, automáticamente es singular. Yes. Lo piensen, right? Desde el momento que usted ve el artículo indefinido, en inglés se llama indefinite article, el A o el N, automáticamente el objeto va a ser singular, por lo cual vamos a utilizar el there is. Si ustedes pueden, en todas las A, el objeto es singular. Book. Aquí no, ¿ve? Books. Books. All right. So you see, A, book, automáticamente va a ser singular. Okay. All right. Books. Continuemos. Next one. Carlos Portillo. Complemento. Puede leer el complemento. Por favor. There are four pictures on the wall. Pictures. Pronunciamos la S. Pictures. Eso. Pictures. Very good. There are four pictures on the wall. Thank you, Portillo. All right. Next one. ¿Qué quiere ser la otra? There are many. There are. There are. Many books. There are many books. There are many books on this shelf. ¿Alguien pronuncia esto? Many books. Shelves. 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 Yes, very good. There are many books on the shelves. Shelves. All right. Shelves. Okay, next one, Alexandra Rendon. There is a book on the bed. Okay, there is a book on the bed, right? Este libro, right? There is a book on the bed, right? Next one, Damaris, quiero escucharla. Aquí estoy, teacher. Okay, la escucho. A laptop on the floor. Okay, ¿cuál sería? There is. Eso, very good. There is. Excelente, very good. Okay. There is a laptop on the floor. Aquí está la laptop. Está en el piso. Very good. And the last one. Gabriela Perdomo. There are some paper on the floor. Okay, la S, ¿no la pronuncian? Papers. Some papers on the floor. Very good. Very good. Excellent. There are some papers on the floor. ¿Alguna pregunta sobre there is and there are? Si hay alguien tuvo duda, yo pienso que lo aclaré muy bien. Pero si hay alguien que todavía necesita ayuda, aquí me lo pueden consultar. El there is y el there are. ¿No? ¿Comprendéis? No, teacher. Yo solo lo único que no le entendí porque se le dio cortado fue cuando dijo de que no se nos olvide que cuando hay, siempre que encontremos el A y el N, parece que dijo. Ajá. Es. Era siempre en singular, ¿verdad? Equal there is. Singular. Yes. Porque el objeto que sigue después del artículo es siempre singular. Siempre. Ok. Ahora, siempre va a ser. Ok, teacher. Ok, great. Okay class, you. That is it. Esa fue la clase. All right. Son las 9? Yes. All right. Justo a tiempo, right? We finished. Now, I'm going to take the final attendance. Voy a tomar la asistencia final. Let me see. Teacher, ya está relaxed. ¿Cómo? ¿Ya está relajado? Yes. I am relaxed. Yes, I'm relaxed, okay. Right? Now, for those... Que empezó enojado. No. Que estaba como irritado. No, it's not that. I don't get mad, okay? Okay. I don't get mad. Yeah, okay, come on, my friend. Yeah, come on, right? That's what I tell you, everyone here, right? Come on, right? Porque tengo que hacer listas, right? Why, okay. Right? So, listen. Recuerden, yo estoy disponible hasta las 12. All right. Para todo, cualquiera que tenga una duda. Parece que alguien me mandó uno aquí al final antes de clase. Lo voy a revisar ahorita. Si tienen alguna duda en alguna pregunta de la plataforma,
Estoy a sus órdenes, right? Aquellos que me han contactado una noche saben que estoy disponible hasta las 12, right? Now, otro mensaje para ustedes. Si algunos tienen una nota como de 80, 85 y la quiere mejorar, lo puede hacer. Yo se la cambio. Recuerden que yo tengo acceso completo a la plataforma. Nomás para aquellos que sí tienen ya realizado la actividad. No es que no la han hecho, teacher, póngame, no lo voy a hacer. ¿Vale? Pero si ya tienen un 80 para arriba y la quieren mejorar, con gusto. Nomás me dicen, teacher, fíjate que yo tenía un 88 o 85 o un 90, un 94 y quiero mejorarla con esta pregunta que no la entiendo. Estoy disponible hasta las 12 también para ustedes. ¿Ok? Ya para mañana, I'm off. Estoy descansando mañana. Ajá, dígame, Alejandro, Alexandra. Usted me mandó un mensaje. Una pregunta nomás, yo le, exacto, yo le escribí porque esa respuesta no, o no me la acepta o no está bien, la verdad no comprende esa parte. No sé si podría explicarme. Con gusto, ¿ok? Con gusto. Ahorita es la única que está mal. Ahorita me comunico con usted terminando la clase, le doy mi palabra. ¿Ok? No está problem. Bien, gracias. No problem. Gracias. ¿Ok? Aquí ya la tengo. Aquí, mira. Fichado. Aquí ya lo tengo ya. Alexandra, right? I have you right now. Estoy viendo aquí el mensaje. Ok, class. Cualquier duda, con gusto, ok? Alright, so if you have any questions on the platform, just let me know. Send me a message. Me manda la captura y el número de la cual usted tiene dificultad y con gusto lo solventamos. Ok, final attendance. Right. Alan Rosales. Present, teacher. Thank you. Alberto Mesa. Present. Thank you. Alejandra Guevara. Present. All right. Alexandra Rendon. Present, teacher. Thank you. Ana Hernandez. Present, teacher. Thank you. Andrea González. Present, teacher. Thank you. Blanca Aquino. Blanca Aquino. Okay, cero. Brian Isaac Escamilla. Present, teacher. Thank you. All right, espero se mejore, Brian. Okay, de ahí de la garganta, right, me estaba diciendo. All right, Carlos Portillo. Present. All right, thank you. Carlos Hernandez. Present. Thank you. Cesar Ramos. Present, teacher. Thank you. Cristian Alegría. Present, teacher. Thank you. Damaris Jacobo. Present, teacher. All right, thank you. Elian González. Present, teacher. All right, thank you. Stephanie García. Present, teacher. Thank you. Fátima López. Present, teacher. Thank you. Gabriela Perdomo. Present, teacher. Thank you. Giovanni Lara. Present, teacher. Thank you. Jessica Estrada. Jessica Estrada. Ok, cero. Marbeli Jocelyn. Present, teacher. Thank you. María de Los Ángeles. Present, teacher. Thank you. María Magdalena. Present, teacher. Thank you. Nelly Enríquez. Present, teacher. Thank you. Oscar Cruz. Present, teacher. All right, thank you. Tania Rodriguez. Presente. Okay, thank you. Tania Presente. Rodriguez. Okay. Presente. Lo escucho, Oscar. I heard you, right? Aquí le puse. Present, teacher. Right? Tania. Okay, no sé Tania, si present. Sí, le escucho. Mayores, ¿no? Okay, Jamie. Jamie. All right, thank Present. You. All right, class. Nomás subieron dos. Ok. Dos que no asistieron. Ok, great. Ok, class. Recuerden, remember, tomorrow no hay clases. We don't have class tomorrow, right? So nos van a conectar si no van a estar solos o solas, right? So we don't have class tomorrow. And hoy mismo a las 12 subo sus notas a la plataforma. Aquellos que ya lo hicieron, pues ya las subí. Y estaría esperando a los demás, right? And
Have a great weekend. Les deseo lo mejor este fin de semana, right? Y si llueve, pues siempre ande su paraguas, your umbrella, right? Cuídense mucho, right? Siempre con mucho gusto aquí, los aprecio, les aprecio a cada uno y cada una de ustedes, right? Sigan adelante y nos vemos el lunes. Así es, on Monday. Okay, teacher. All right. Bye. Good night. Thank you, teacher. Good night. Bye bye. Have a great weekend. Enjoy. Disfruten el fin de semana. Yeah, happy weekend, right? Ahí te cuentan el lunes cómo fue el fin de semana, right? You can tell me on Monday. Vamos a adelantar la plataforma. Oh, yeah, right. Sería bueno, right? Please, right? All right. Great. All right. Para que se relaje y ya no esté preocupado que no hacemos nada. Ah, no. Es que mira, Alejandro, le voy a decir algo. Sí, vaya, imagínese que usted es la gerente, right, de una empresa. Y el dueño llega y le dice, mire, quiero que me organice ciertos compañeros suyos para hacer una actividad. Vamos a ir a tal lugar. Y usted organiza y le dice 5 días antes, right, toda la semana le está diciendo. Y todos dicen, sí, vamos a ir, que no sé qué. Y a las horas de las horas, le llega 2. Solo va uno. Y el gerente, y el dueño la está esperando. No llegan a la hora. O no llegan a la hora, pierden el bus y se van. ¿Verdad? Y nomás usted con 2, y tenían que ir 15, ¿verdad? Y van a hacer una actividad, un proyecto en otro municipio. Y el dueño le dice, ¿qué pasó, Alejandro? ¿Y usted qué va a decir? Right? Right? So, cuando la administración dice, Henry, tiene alumnos que todavía no han completado. ¿Qué pasó? ¿Qué puedo decir yo? ¿Que no les dije? ¿O que les vengo diciendo desde lunes? Right? Right? Entonces, it's like, come on, right? Come on, right? Yeah. 5 minutos antes de clase ya la quieren hacer. Come on, right? Entiendo, pero se los vengo diciendo desde el inicio. Desde el inicio. Right? Entonces, no quiero llegar a ese ritmo, no lo quiero llevar a ese ritmo que para el próximo jueves lo mismo y el otro jueves lo mismo, right? Ya quiero que ya no, right? Eso es lo que, la próxima semana nomás tienen que hacer el midterm exam y es todo, that's it, la sección y el midterm es todo, right? That's it. Okay, so, I promise. Yo lo voy a I promise, right? ¿Saben lo que yo quisiera? Esto es lo que yo quisiera. Que cuando la área administrativa me pregunte, yo esto es lo que quiero responder. Mis alumnos ya completaron todo. ¿Te acuerdas que les dije? Bye bye. Right? That's it, right? Y yo aquí, yeah, right? My students, right? Mis estudiantes son lo mejor. Y ustedes son lo mejor, right? Ustedes son lo mejor para mí. Siempre. Gracias, right. Teacher, por creer en nosotros. Right. Thank you. Gracias. Right. Gracias. No lo vamos a volver a hacer. Pau, pau. So sorry, okay? All right. So, I see you on Monday, okay? Have a great weekend. Disfruten el fin de semana. Thank you, teacher. Okay, bye. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Blessed. Blessings. Blessing. Bye-bye.